too late to say our goodbyes, and it's too soon to live in denial how we feel. We feel something new. En este capítulo viajamos hasta Madrid. Jaime desde Vigo y yo y el resto del equipo y Ediciones de un Viajero desde Valencia. Aquí disfrutaremos del típico cocido madrileño y visitaremos también el mercado de San Miguel y a nuestro amigo Amadeo del castizo barrio de La Latina. Vamos a visitar el mercado de San Miguel. Es un mercado que han remodelado completamente y es un espacio gastronómico especial. Y aquí os presento a Víctor. Es la obra de caridad que tenemos que hacer todos los años aquí, venir aquí. ¿Qué pasa? Juan. Bueno, ¿qué tal? Víctor. Esto era un mercado tradicional, sí. Mercado de toda la vida. Mercado, pues los vendía pues a toda la gente que vivía, claro, aquí en el barrio y tal. Y ha sido un cambio radical, han hecho un espacio gastro, ¿no? Aquí han hecho más para turismo. Y un par de ellos más. Vale, quizás este, como está pegado a la Plaza Mayor, es el más conocido. Es el más conocido, el más turístico. Thank you.
divertirme el programa y me divierto. Y entonces dice más o menos, lo mejor, si no lo saben ustedes, creo que es algo que debemos saber todos, lo mejor de la cocina es la salsa, lo mejor de la vida es la salsa, lo mejor del amor, ¿qué es lo mejor del amor? Y todos coinciden, sobre todo, ya está bien para los turistas, por la salsa. Una chica tiene salsa, pues lo tiene todo. Un chico tiene salsa, pues igual. O sea, que la salsa es valiosa o no. Muy valiosa. Muy valiosa. Por eso está. Y qué con pimentón de la vela, ¿eh? Ya, qué maravilla, ¿eh? Es digna de fotografías, ¿eh? ¿Qué es esto? A lo mejor tiene que recordar un charco. Para saber que la carnicería de los animales es tan buena, por no decir, mejor que la carne. Porque últimamente estoy yo diciendo, y creo que acertadamente, que los animales, los grandes gatos, resulta que demuestran su saber devorando las vísceras lo primero para que no se las quite. Hay que ver, hay que ver. ¿Es verdad? Es verdad, creo que es verdad. Son las vísceras la pan. Y luego la carne la dejan. Entonces la cacería tuvo una crisis pasada, que todos recordaremos las vacas locas. ¿No? Sí, pero ahora ciertamente se... O sea, no, pero no sería, pues es una maravilla. Los callos... Su majestad los callos, sí, igual. Pasa... Bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Un frío hace en Madrid, ¿no? Mucho frío hace en Madrid, pero bueno, es un frío seco y es un frío agradable. Se puede aguantar, sí, sí, se puede aguantar. Te pones una bufanda. Sí. ¿Por qué hemos quedado aquí? Pues mira, quería que conocierais, es una de las estatuas típicas de Madrid, uno de los héroes de Madrid, que es Eloy Gonzalo, más conocido como Cascorro, y aunque realmente no nació en Madrid, nació en Guadalajara, se hizo famoso por defender el poblado de Cascorro en la Guerra de Cuba. Él, le veis con una mecha y con una lata, prendió fuego alrededor del poblado y lo quemó, y entonces impidió que el enemigo entrara y tomara el poblado. Él murió en 1898 allí en Cuba, en el pueblo de Matanzas, y es uno de los héroes que Madrid ha adoptado. Muy bien. Esta plaza tiene mucha historia, ¿no? Porque esta plaza, aquí, sí, el rastro, aquí se monta todos los domingos el rastro. Todo esto se llena de puestos, desde aquí mismo hasta el final de la calle. Y bueno, pues se llena de gente y es algo famoso rastro. Todo el mundo cuando viene a Madrid quiere conocer el rastro. Y luego, bueno, pues para que conozcáis lo que es el mejor cocido que se come en Madrid, que es el plato típico de Madrid, aunque realmente tampoco es de Madrid, porque lo importamos de Extremadura, vamos a ir a Malacatín para que lo probéis. Venga, genial, vamos para allá. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hemos venido a probar el cocido, que dice Manolo que es el mejor cocido de Madrid. Lo intentamos. Y lo consiguen. ¿Verdad? Lo intentamos, una tradición familiar. 120 Yo he probado años. Varios y la verdad es que de todos los que he probado, el que más me gusta es el de aquí. Habrá opinión, no me imagino, pero bueno, el entorno, el lugar y luego el cocido. Pues, intentamos que sea familiar, o sea, servicio familiar, como se sirve en casa, todo al centro de la mesa. Cada uno se puede servir lo que le gusta, la cantidad que quiera. Un montón de comida. Sí, sí, como de hecho no se ha comido nadie en 120 años. ¿Es verdad que si se lo come todo no paga? Cierto, cierto. Ah, sí, pero nunca lo hemos seguido. Si lo coméis todo, conmigo vais gratis. ¿Pero hubo alguien que lo haya acabado todo? Todavía nadie. ¿Y 120 años lleváis aquí en este local? En este mismo local. O sea, aquí han nacido mi abuela, ha nacido mi madre, en el piso que tenemos arriba. Hicimos el mismo local desde 1895. Madre mía. Pues he cocido esperando a ver si alguien se lo acaba, por lo menos, conocer la foto. El récord Guinness. Y que quede vivo también. Claro, tiene que salir andando. Si no sale andando, no vale. Porque alguno ha salido de la ambulancia, me parece, ¿no? Algún caso de mareos y malestar que hemos tenido, sí.
Sí, hombre, es complicado, mucha cantidad. Sí, sí. Y además, como está tan bueno, no te lo quieres dejar, quieres seguir comiendo. Yo a la gente digo que siempre los dos últimos platos le sobran a todo el mundo. O sea, los dos últimos platos se cura. Lo que pasa es que, bueno, como le digo, está todo servido en el centro de la fuente, te va sirviendo como a ti te gusta, cada uno se prepara el cocido como le gusta. Pero es que, como sacáis ese bol de sopa, que está tan rica, tú ya te comes tres o cuatro platos de sopa, porque no puedes parar. Y luego empiezan los garbanzos, el tocino, el repollo, la carne, el ando embutido. Hay un poco, un cocido. Como Dios manda, ¿no? Con todos los aderezos. En la receta es de cocido madrileño auténtico, ¿no? Es el cocido madrileño con un toque de cocido de leonés por mi abuelo, que creo que por eso viene tanta cantidad, como si es un poco bruto para la comida. Sí, ahí ponen a tope, ¿no? Claro, entonces por eso el chorizo lo tenemos de allí de León y la morcilla tenemos de Asturias, lo que son los jamón nuestros curados, lo tenemos de Granada y de Huelva, el garbanzo lo tenemos de Zamora, por supuesto. Entonces, lleva un poquito de cada, lo mejor de cada casa. Por eso, hay que poner mucho, sino que toda la gente pueda repetir lo que quiera. Claro. Simplemente. No, de hecho, repetimos varias veces. ¿Y después tiempo? ¿A qué hora empezáis a hacer el cocido? Tardamos aproximadamente 5 horas. ¿5 horas? ¿Qué ponéis? Empieza en torno a las 8 y acaba en torno a la 1 aproximadamente. Sí, ya hemos visto en la cocina como las cocineras. Despacito, empiezan varias ollas. ¿Son tres huecos? Sí, en cocina tradicionalmente son tres huecos. Que últimamente se van perdiendo los tres huecos, porque a la gente cada vez le gusta más uno de todo, que le gusta comerlo mucho mezclado. O sea, le gusta un poquito la sopa, un poco de garbanzo, lo hace un poco de la carne, entonces como que empiezan a mezclar ya platos en vez de separarlos, como tradicionalmente que era sopa, verduras, carne. Claro. ¿Qué es eso de los huecos? Bueno, los tres huecos, el primero es el de la sopa, nosotros tenemos con una cebolleta, que se suele mezclar con la sopa. El segundo hueco es el de las verduras, que es con el repollo, el garbanzo, la patata. Y el tercer hueco es el de las carnes, carne de ternera, de pollo y de cerdo. En teoría antes iban separados, pero se suelen juntar. Luego se juntan todos los caldos en una misma olla. Sí, que es lo que hicimos para preparar el caldo de la sopa, que pues el de los fideos. Eso es. Pero vosotros no lo hacéis en cazuela de barro como en otros sitios. No, son la típica olla de la abuela de veintitantos litros. En cazuela de barro nosotros no. Pero eso yo creo que es inviable, ¿no? Hacer una olla de barro para tanta gente. Para el punto que le damos, hacer en cazuela de barro es imposible. Ya. O sea, imposible porque además la cocción de la carne lleva un punto, el garbanzo lleva otro, entonces va separado. Luego el punto, la clave es la mezcla de los caldos de cada olla. Entonces hay que preparar el punto de sal, el punto de rancio del cocido, del codillo. Pero no lo preparamos en cazuelita de barro. Más contundente. Sí, vale. No, además os sale muy bien. Lo intentamos. La verdad es que en general. Y luego también creo que cuando sobra, que normalmente sobra bastante comida porque nadie se lo termina. Depende de cada mesa, ¿eh? Hay algunos, sí, hay algunos que sobra poquito. Vengo yo, sin mirar a nadie. Pero normalmente suele sobrar. ¿Qué hacéis con eso que sobra? Lo que son los restos de que quedan en las mesas, llevamos varios años colaborando con una congregación que tiene dos comedores en Madrid, se llama Lumen Day. Pero ellos vienen un par de veces por semana, recogen la sobra de las mesas y ya ellos lo reparten en sus comedores. O sea, al tirar no se tira nada. Claro, lo aprovecha todo. Eso lo donamos todo. Sería una lástima. Sí, porque no, además hay gente que incluso cuando se entera que es así, o sea, deja de comer. La verdad que nosotros decimos, no. Pues paramos y... Claro, si es para donación, para comedores pobres y tal, pues te lo dejan y todo esto va andando. Pero llevamos ya muchos años trabajando. Bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Sí. Venga, hombre, a ver cómo os portáis. Bien, vamos a intentar no pagar, desde luego. Bueno, pero, pues por eso. De Manolo y yo lo vamos a intentar. Él come más de lo que parece. Sí, sí, más fibra que otra cosa. Y un comer engañoso, sí. Luego lo quema todo. Claro. Vamos al monte. Venga, pues vamos a probarlo. Venga, perfecto. Bien. Muy bien. Florentina. Cuéntame un poco cómo.
cómo hacéis el cocido típico de Malacatina. Vale, pues todo empieza a las 8 de la mañana. Vale, cuando se viene, se pone, están las ollas ya montadas, se llena de agua, se ponen a cocer y en cada olla pues se va poniendo lo que es los huesos de caña, la punta de jamón, el tocino, el chorizo. Todo eso en una olla. Todo eso, cada cosa en una olla. Ah, cada cosa en una cada olla. Cosa en una olla. Uh-huh. Entonces, todo esto se deja durante 2-3 horas a cocer. Uh-huh. Después de todo esto se va sacando de cada olla los desperdicios, porque cada cosa va en su sitio, o sea, por partes. Lo que es los garbanzos por un lado, la carne por el otro lado, los pollos por el otro lado, todo se cuece aparte. Ajá. Y todo esto, cada cosa tiene su tiempo, o sea, la carne se cuece durante una hora y media casi, luego lo que son los garbanzos media hora. Y después ya, pues todo esto, todos los caldos que se quedan de las cosas, de los productos, pues se van mezclando en esta olla. Que es la que luego que hacemos es la que sopa. Ya hacemos la sopa. Y los garbanzos los has puesto en remojo el día anterior, ¿no? Por supuesto, o sea, todo se deja a partir desde hoy, cuando ya antes de irnos, se deja los codillos, los garbanzos, los huesos, las puntas todo de preparado, o sea, todo preparado siguiente. Para el día siguiente en remojo, para que al día siguiente bien lavado con agua caliente. Uh-huh. Para poder ponerlo a cocer, o sea, ya para lo estamos preparando. Uh-huh. Durante toda la mañana. Muy bien, y entonces estáis desde las 8 hasta la 1 más o menos cocinando. Cocinando, exactamente. Muy bien. Veo que tenéis por aquí, estos son las manitas, ¿no? Son las manitas de cerdo. Chorizo, morcilla, la carne, que esto es lo que llamamos garreta. El morcillo, ¿no? Sí. Este es el caldo, donde haremos los codos. Exactamente, los que fideos. Ya lleva toda la mezcla de todos los caldos que y se hicieron. Hay codillo, ¿eh? Codillo, sí. Garbanzos, madre sí. Mía. El tocino, luego las patatas, el pollo. ¿Lo hacéis antes o solamente es cocido? No, o sea, se le quita lo que son, si se pasa un pelín por el fuego. Ajá. Para quitarle los pelos o algo de eso, para luego lavarlo. O sea, primero se pasa un pelín por el fuego. Ajá. Y luego ya se lava en agua caliente y ya se pone a cocer y luego ya se recorta y se mezcla con los caldos. Bueno, que... pues ahora ya solo nos toca probarlo. Pues sí. Y disfrutar de él, ¿no? A ver. Muchas gracias. A usted. Vamos a hacer sitio porque aquí viene ya la sopa. Ahí de las tabuletas con la sopa. Y la sopita de aquí. Ya viene el olor. Me la sustancia. Buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Haz todos los honores. Haz todas las ceremonias. Aquí va bien. Gracias. Ya se me ha roto aquí el babero. A salir en manga corta, afuera. Claro, ahora te hemos dado golpes en el pecho y ya está. Joder. Por rodando. ¿Sigo el siguiente? Bueno, vamos por el segundo hueco. Las verduras. La patata. El pollo. Dios mío.
base que preparamos aquí. ¿La podéis mezclar con el garbanzo o luego para la carne? Yo voy a ponerme garbanzo en la sopa. Garbanzos. Sí. ¿Quieres tú garbanzos en la sopa? Gracias. ¿Cómo está la sopa, eh? Espectacular. La sopa es una... Bueno, una pasada. Costillo de ternera en las manitas de cerdo. Sí, el tocino es una locura. Yo voy a pillar el tocino, aunque sea pecado mortal. ¿El pollo? ¿Pollo? ¿Y el jamón? ¿El lacón? El jamón ibérico. Rodillo de jamón. Chorizo y morcilla. Si nos lo comemos todo, no para. Estáis invitados. Venga. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Ahora en serio ya. Ahora vamos a tomar. Estoy llamando al Samu. I got a feeling when you touch me. I got a feeling when you touch me. Shadows out of the dark, alone is where I sleep. I wanna be there when I can't be. I wanna lean on you like someone I can keep. I wanna feel like I am near you. Across the room we share a glance that says, dear someone, dear someone, dear someone, I don't wanna live. Feel something that I can't control with all my body. There's someone, there's someone. Un solo cuadrito.